Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos al video número 5. Recuerden que en mi canal y en mis videos van a poder encontrar info y tips para poder venir a vivir a Inglaterra. Hoy vamos a estar hablando de dos factores muy importantes al momento de conseguir un trabajo. Uno de ellos es poder conseguir su NIN, que el NIN es el National Insurance Number, y lo otro es poder generar la apertura de su cuenta bancaria, porque claramente ahí vamos a guardar nuestras libras. Bueno, como les dije anteriormente, el NIN es el National Insurance Number, que vendría a ser como nuestro CUIL. Lo necesitamos sí o sí para laburar. La manera de conseguirlo es a través de una entrevista telefónica y luego una entrevista face to face. Yo les voy a dejar el número en la descripción para que sepan dónde tienen que llamar para solicitar su entrevista. En la llamada normalmente preguntan sus datos personales. Yo les quiero dar un consejo, que al momento de que ustedes llamen, tengan en un papel deletreado su nombre y apellido fonéticamente al inglés. Les voy a dejar también un link para que sepan qué palabra asocian con cada letra, ¿sí? La manera universal, digamos, de poder hacer lo que llamamos el spell it. La llamada puede tener una duración de 5 o 10 minutos, ¿sí? Depende también un poco cómo vayan desarrollando la comunicación con el inglés. Quizás es menos, es más, pero el tiempo estimativo es ese. Cuando ya hayan confirmado sus datos, ellos le van a estar ofreciendo una cita en el Job Center más cercano a su domicilio. El Job Center es como nuestro ANSES. Ahí se hacen un montón de trámites. Uno de ellos es el NIN. Lo que van a tener que prestar atención en este caso es el postcode del Job Center que les digan. Me gustaría decirles que presten de verdad atención al postcode que les van a decir, porque normalmente ellos suelen enviar una carta diciendo: hola, ¿cómo estás? Tenés una entrevista en tal horario en tal Job Center. Pero a veces las entrevistas son tan próximas que las cartas llegan después. En mi caso, por ejemplo, cuando yo llamé, tenía la cita para dentro de 3 días y la carta me llegó una semana después. Entonces, presten atención al postcode, confirmen y reconfirmen las veces que sea necesario para saber dónde tienen que ir. En la entrevista le van a estar haciendo preguntas de formulario, básicamente. ¿Por qué quieren el NIN? ¿Hace cuánto llegaron a Inglaterra? ¿Si tienen pensado quedarse mucho, poco? Pero son entrevistas, digamos, de formulario. No les va a llevar más de 15 o 20 minutos la cita, de verdad. Una vez finalizada la cita, más o menos en una semana les va a estar llegando una carta con su número de NIN, que es eso lo que le tienen que presentar al empleador. En cuanto a tema bancos, no voy a explayarme tanto porque sinceramente es una lotería. Hay un millón de experiencias de gente que va a un banco y puede hacer la apertura súper fácil y gente que va al mismo banco y le ponen mil trabas. Entonces, es muy relativo. Mi cuenta yo la abrí en el banco Lloyds cuando llegué y lo único que me pidieron fue mi pasaporte y una prueba de domicilio. A la semana ya me había llegado la tarjeta a casa y a los 10 días ya tenía el PIN y ya la podía usar, porque envían por separado, obviamente. Por suerte, hoy en día la tecnología a veces nos ayuda y nos acompaña, entonces hay un montón de bancos virtuales. Los más conocidos son Monzo y Revolut, que lo único que tienen que hacer es descargar una aplicación y completar los datos. Yo probé abrir una cuenta en el banco Monzo, me descargué la aplicación, completás los datos, tenés que tener una línea telefónica porque te mandan un mensaje de texto, filmás un video diciendo soy tal persona, quiero cuenta bancaria en Monzo, y a los tres días, me llegó la tarjeta a casa. Así que, en el caso de que le pongan muchas trabas en las entidades bancarias, saben que tienen estas aplicaciones y estos bancos virtuales que funcionan exactamente de la misma manera. Ahora sí, sin más que decir, les cuento que llegamos al final de este video. Espero haber sido clara, si no, dejo mi email y me pueden preguntar lo que necesiten, yo los ayudo. Les pido que por favor se suscriban a mi canal, que me sigan en mi Instagram y me ayuden a seguir compartiendo mis videos para poder crecer un poquito más cada día. Nos vemos en el próximo video. Gracias, adiós.